Puedo saludar a tu madre. María, todo y nada. Nació en un pueblo donde nunca pasará. Grecia Colmenares y Jorge Martínez en la primera novela que realizaron juntos. María de Nadie. Una historia apasionante para vivir desde el primer momento. María, niña. De lunes a viernes a las 17. En Canal 13. Se lo prometo. Hasta pronto. Gracias, señor Juan Carlos. Por nada. Permiso. María, ¿dónde andabas? Hablando por teléfono. ¿Con quién? Más con un abogado. El que me va a ayudar con el problema de la situación. ¿Sabe? Yo lo pensaba llamar. Y él me llamó primero. Parece un hombre bueno. Con tal de que no esté buscando algo. ¿Y vos dónde lo conociste? En la comisaría.
La noche del problema. ¿Y qué te dijo ahora? Que tengo que pedir permiso para presentarme. Ay, pero no. Si vos volvés a pedir permiso antes de que te toque el día de salida, la señora Amelia se va a dar cuenta de que estás en un lío. Sí, yo se lo dije. Bueno, con medias palabras. Porque el señor Juan Carlos estaba escuchando. No me digas que hablaste delante del señor Juan Carlos. Por supuesto. ¿Y qué podía hacer? Él atendió la llamada. Y estaba allí sentado. No sospechará que estás en un lío, que estás en un embrollo, vos. No sé. Tampoco me importa. ¿Por qué hablas así? ¿Qué te pasó con el señor Juan Carlos? Intentó besarme de nuevo. No, porque te adoptó un gallillo. Adivine. Bueno, ¿me ayudita? Estaba pensando en tu cuerpo. Claro, claro que me gusta, si no, no estaría pensando en él. ¿Cómo? ¿Ya sabías qué cosa? ¿Que me impactaste con qué? No, con ningún vestido, ¿no? No, justamente con un vestido no. Porque estaba pensando en tu cuerpo. Desnudo. Hola. Gracias. Está hermoso el agua. Casi tibia. Daban ganas de quedarse todo el tiempo adentro. Sí. Te queda bárbaro el tostado, ¿te lo dije? Sí, sí lo dijiste. Ah. La semana que viene tenemos un desfile. Voy a pasar unos modelos que van a causar sensación. ¿Vas a venir? Sí, supongo que sí. ¿Qué te pasa? A mí nada, ¿por qué? Como cuando estás como nacida, vos. Perdóname, debe ser mi estado de ánimo. ¿Estás molesto porque he estado esquiva con vos? Deberías insistir. Tal vez no vuelva a estar esquiva. Con esto de los regalos para las piedras. Si te causa tanto fastidio, ¿para qué lo haces? Regalar debe causar placer, no fastidio. Siempre tan diplomática para decir las cosas, ¿no? Perdón, tía. Olvidé que la sinceridad te molesta. No me molesta, pero además de sincera es que ser educada. Eso es estruendo. Debe ser mi hermano que está ensayando. Oh, no, esto se tiene que terminar. Voy a hablar seriamente con tu madre, ¿eh? Porque que una sea buena no significa que sea un imbécil. Vamos, vamos, chiquita. Hay que superar estas cosas, ¿eh? Mira, los hombres... son hombres, y ellos están siempre al acecho. Pero es muy feo que el señor Juan Carlos sea así. Ya se va a cansar. Cuando él se dé cuenta de que vos no sos lo que él piensa. Ahora, ¿sabés qué hacés? ¿Llevás estas flores a la sala? La señora Amelia le agrada muchísimo. ¿Ma? ¿Usted sabe a quién le prometí flores? Al señor Jorge. Bueno. Que sean para el señor Jorge. Gracias. ¿Qué le lleva Jorge? Las flores, por...
Parece que a Jorge le cae simpática, ¿no? Pero claro. Menos a Aqueta y a la señora Amelia, a todo el mundo. Hablando de Roma. ¿Dónde está María? Está atendiendo al señor Jorge. ¿Por qué? Porque la necesito para un trabajo. Ah, yo lo aviso. ¿Te gustaron? Son hermosas. Gracias. Sabés que te estaba esperando, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando vine hoy a preguntarle si necesitaba algo, me dijo que no. Ah, hoy. Sí, claro. Lo que pasa es que estaba mamá y a veces dice cosas que fastidian un poco, ¿no? Ya. No le caigo bien a su mamá. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es que... es que yo te quiero mucho. ¿Te puedes? María, aquí te estaba buscando. Sí, vos. Si quieres, te puedes quedar con el señor Jorge. Sí, me quedo. Si querés. Si es tu gusto. No va a ser lo mismo que estar con ella, pero no vas a estar solito, por lo menos. ¿Y esto para qué es? Para regalar, en opinión de los patrones. Pero en mi opinión hay que revisar todo antes de regalar, porque a veces hay cada cosa flamante que ni te imaginas. Mira este. ¡Qué lindo! Le hago unos ajustes y le queda pintado Dorita, ¿eh? ¿Ma? ¿Eh? Hablando de Dorita, ¿usted no ve con qué cariño atiende al señor Jorge? ¿Qué está haciendo? ¿Lo que usted me mandó? Bueno, no importa. Deje todo eso y prepare unos refrescos para llevar a la sala. ¿Qué tipo de refrescos? Todo hay que explicarle a usted. Y claro que hay que explicarle todo. Si la chica es nueva en la casa, no sabe las costumbres. Bueno, no te preocupes. Los preparo yo. Sí, pero los lleva ella. Y con distinción. Que en la sala está el señor Juan Carlos. Con su novia. ¿Entiende por qué tu afán de venir acá a casa? ¿Y qué pretendías? ¿Dejarme sola en el club? No, llevar de tu departamento. ¿Después? Ahora tengo ganas de saludar a tu madre. ¿O no puedo saludar a tu madre? María, ¿por qué no llevaste los refrescos? Me van a descubrir. La novia del señor Juan Carlos me vio en mi cabaret. Semana en revista Semanario, el hijo argentino que Grecia Colmenares quería ocultar. Semanario, Mario Pergolini puede terminar en la cárcel por la cámara sorpresa. Semanario, técnicas curativas contra los males de los huesos. Semanario, Rodolfo Bebán amenazado de muerte por su personaje de televisión. Y 100 temas más en revista Semanario. Ser una broma, Ivana. ¿Qué iba a hacer yo con una pareja de enamorados? ¿Molestar únicamente? Al contrario, hubiera podido charlar conmigo. ¿Cómo? ¿Y Juan Carlos? No, no sé, pregúntenle a él. Hoy tiene un día fatal. Oh, ¿es verdad eso, hermanito? Importante callar la boca, hermanita. Sí, evidentemente es cierto. Hoy tiene un día de esos. Sí, un día fatal. Es la primera vez que me aburro con Juan Carlos. Bueno, creo que llegó el momento de defenderte, Juan Carlos. ¿Para qué, mamá? Total, es verdad, ¿no? Al menos lo admite.
Hijo, parece mentira. Pero mamá, uno no tiene que estar siempre alegre y divertido, ¿no? Puede tener uno de esos días malos también. Y bueno, pero así vas a perder tu fama de Playboy. Ay, tu fama de Playboy. A ver, contame, ¿cuáles fueron tus últimas conquistas? Ay, por favor, Chulo va a hacer caso a la fama. No, no, yo no hago caso. Pero si uno lo desmiente... No tengo nada que desmentir. Por mí digan lo que quieran. Claro, aunque lo que digan es que estás enamorado de una mucama. ¿Vos estás segura que la señorita Ivana es la misma que estaba en el cabaret? Sí, ma. La reconocería entre miles. Y estoy segura que ella a mí también. Pero qué fatalidad con lo mujeriego que es el señor Juan Carlos. Yo creí que iba a ir con alguna amiga, pero no con la novia. ¿Y está mujeriego? Bueno, va. Más que menos. Como todos los hombres. Pero ahora lo importante no es si el señor Juan Carlos es mujeriego o no. Lo importante es que si la señorita Ivana te reconoce... Y la señora Amelia me despide. Igual, mira, no hay otro remedio. Vos, quédate acá. Pero, ma... No, yo voy a servir los refrescos. ¿Y? ¿Para cuándo estos refrescos, señorita María? María está descompuesta. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene? Mario, ¿no? Mario, ¿tenés? Sí, Matilde... ¿Qué tipo de mareo, señorita? ¿Mareo? ¿Vos no sabés lo que son los mareos? Bueno, voy a atender. No. Deja que los atienda ella. Muy bien. ¿Cómo no? Pero si después le tira todos los refrescos encima, la culpa va a ser tuya, ¿sabés? Déjame pasar. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Tengo examen industrial. ¿Estás bien preparado? No, más o menos, no. Con esta historia nueva del conjunto musical estoy. ¿Qué conjunto? Cierto que vos no sabés nada. Me propusieron entrar en un conjunto musical. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Y quién te lo propuso? El Inventura. ¿Sabés quién es el director de conjunto? No. El sobrino del patrón de papá. ¿El sobrino de Felipe Arocha? Sí, ¿vos lo conocés? No, al sobrino no. Ah, ¿qué digo? Al tío tampoco. Hoy estuve justamente en la casa de ellos. ¿En serio? ¿Y qué tal? ¿Mucho lujo? Tienen muchísima plata, es increíble. Ay, sí, me imagino. Sí, contame, mucho lujo. Muchísimo, pero se hace tarde. Oíme, Corita. Si llega mamá, le decís que yo, bueno... No, es que no puedo, porque yo vengo, me cambio y me voy. ¿Vos vas a salir? ¿A dónde vas vos? Ay, Rolly, parecés papá. Tengo que salir con Madame Yolande. Madame Yolande. Es así una falta de prostituta que... Ay, ¿vos qué sabés de prostitutas? Perdón, no quiero ofender a tu patrocito. A ver... Pero la fama la tiene, ¿eh? No lo soporto. A él le encanta. Permiso, señora. Me encanta. ¿Por qué usted, Matilde? Ay, Kikita estaba ocupada, señora. ¿Y María? Estaba un poquito descompuesta. ¿De vos? Sí. Es lo que tiene. Si le agarró, sabe, como un desmayo. Yo le dije que se acostara. No hice mal, ¿no, señora? No, está bien. Vaya. ¿Le traigo alguna cosita a usted, a la señorita Jenny? Sí, traiga dos vasos. Bueno. ¿Por qué no servís, Jenny? Gracias. ¿Pasa algo, Amelia? No, querida, nada. Es cierto que he tomado una nueva mucama. Me está resultando muy delicada. No me digas. ¿No será la misma de la que hablan las malas lenguas? Trata de moderar tus pasiones, porque es muy, pero muy poco elegante tener celos de una mucama. Ay, ¿y estar enamorado de una mucama? Eso debe ser decididamente desastroso.
que llegó tarde con el lío de los documentos. Corita, ¿qué es este bolso arriba de tu cama? ¿Y qué va a ser? ¿Un bolso? Sí, ya sé que es un bolso. ¿Qué es eso, a ver, Corita? Nada, es para mamá, no te interesa. A ver, ¿no tenés el papel, Corita? ¡No! ¡Pregúntamelo! ¡Pero no! A ver, ¿qué escribiste, Corita? Que me voy de casa por 2 días. ¿Qué pasa, che? ¿Te tengo que dar explicaciones a vos también, acaso? ¿Qué haces acá, mamá? Eso pregúntaselo a tu tía Amelia. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la tía? Le molesta el barullo. ¿Y cuándo te lo dijo? Recién. Por supuesto te lo dijo directamente. Como ella puede decirlo. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Con mi hermana. Ah, las hermanas siempre traen problemas, no te das problemas. Y las madres ni te cuento los problemas que traen. Me acaba de traer uno. Ah, perdón. ¿Se conocen? Mi mamá. Mucho gusto. Encantada. ¿Cómo te llamas? Rolando. Pero me dicen Rolly. ¿Y usted, señora? Señora Olga. Pero los amigos de mis hijos no me dicen señora. Me dijeron que está enferma. ¿Yo? No. Bueno, sí, pero solo fue un marido. ¿Puedo pasar? A mi cuarto. Es preferible estar con la puerta abierta, ¿no? Habiendo tanta gente chismosa. María, ¿cómo estás? No sé, señor Juan Carlos. Porque todavía no salió de su cuarto. Perdone, señor Oscar, pero no creo que sea necesario llamar a un médico. ¿Pero por qué no, María? Además, ¿qué le cuesta? Nada, señor. Pero solo fue un simple mareo. Sea bueno y déjeme ir a trabajar. ¿Sí? No vaya a ser que por una de esas cosas aparezca la señora Queta por esa puerta y no se encuentre aquí. ¿Se da cuenta? Dale, tranquila. Déjeme a mí, por favor. Estabas acompañada. Señor Juan Carlos. No me tenés que dar ningún tipo de explicación. En esto, podés recibir a quien quieras. Por favor, Juan Carlos. Ya me voy. No quiero molestar. Juan. Que piense lo que quiera. Últimamente, Juan Carlos, no se sabe cómo va a reaccionar. Pero, señor, ¿cómo puede decir que piense lo que quiera? Primero pasó lo de la biblioteca. Ahora esto. El señor Juan Carlos va a pensar que yo soy una... Va a pensar que hay algo entre nosotros. ¿Y si piensa eso? ¿Qué? La señora Amelia me va a despedir. Bueno, está bien, María. Está bien. No dramatices. Yo voy a hacer lo posible para que no la despida. Sí, pero va a ser peor. Ella va a pensar que soy una... Pero me decís que lo pasaste regio en la pileta. Llegás a tu casa y pareces una fiera enjaulada. Mamá, ¿qué quieres averiguar?
Pero es que estás muy nerviosa, hija. ¿Qué pasó? Ay, nada, mamá. No pasó nada. Ay, el día que se den cuenta los hijos que no pueden engañar a los padres. Por algo somos padres, ¿no? Por algo nacimos antes. Una madre es intuitiva. Ay, mamá, por favor. Te pones pesada, cargosa. Claro. Porque te digo la verdad. Quisiste jugar con él y te salió mal el juego. Lo vas a perder. Por favor, Juan Carlos. Esa reacción que tuviste, viejo, yo te iba a dar una explicación. No necesito que me expliques nada. Lo vuelvo a repetir. No necesito que me expliques nada. Ya te lo dije cuando lo sorprendí juntos, ¿eh? Bueno, está bien, me alegro que no interpreten mal las cosas. Que no pase como con tu madre, que nos sorprendió en la biblioteca María y a mí y pensó cualquier cosa. Eso lo estás diciendo vos. Lo sorprendió. Ah, escúchame, ¿qué pavada estás diciendo? ¿Qué pavada? Ay, disculpen. No, para nada, mamá. No, porque ustedes con esos benditos negocios se alteran de tal manera. Se había metido acá. ¿Le iba a buscar porque pensé que estaba con esos documentos? No, pensé que había dejado mal estacionado el coche y fui a cerciorarme. Pero por suerte parece que lo encontró muy bien estacionado. Hablé con el cretino de tu padre. La maleta ya está preparada. Dice Felipe que vaya enseguida. Sí, sí, señor. Con permiso. Hijo, ese viaje de tu padre... Negocio, mamá. Yo pensé... ¿Y si lo acompañé? No me gusta que vaya solo. Me acompañas vos. Pobre madre, ¿qué va a dormir? Ah, se habrá tirado un ratito para descansar. Sí. Y para llorar. ¿Y si se pasa todo el día pensando en María? Claro, como si yo no existiera. Ah, bueno, no, pero los hombres es distinto. Ustedes se saben arreglar solas. En cambio, las mujeres, una muchacha no puede hacerlo. Claro. Por lo visto, a la Felicia le debe estar yendo bien, ¿no? Por lo menos manda dinero. En cambio, mi hermana... Está durmiendo. La pobre no para en todo el día, está descansando un momento. Se hace la dormida, pero para la oreja. María manda dinero y mi madre me lo oculta. Pero ¿cómo te parece que tu madre va a hacer una cosa así? Si ya lo hizo. Es muy fácil para una mujer hacer dinero. Mira, si yo fuera tu madre, te daba una cachetada. Fácil para una mujer hacer dinero. Para las locas. Para las mujeres decentes, no. No, si está dormida. ¿No va a fingir también los ronquidos para hacerme ver que está durmiendo? Pobrecita. Pobrecita María, estará juntando pesito sobre pesito para poder mandar algo. Pobrecita María. Mira, en serio que te la doy, ¿eh? Aunque no sea tu madre, te la doy. Porque mi Felicia y la María son bien paridas y decentes. Mocoso atrevido. Está bien, doña Aino. No se ponga así, está bien. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo la voy a controlar bien de cerca. Tengo una gana de irme. ¿A Buenos Aires? Ah, tu madre se muere. Todo el día pensando en María y ahora... Sí. Vaya a saber si María se acuerda de nosotros. La puerta con llave. ¿O espera a alguien? ¿Cómo dice? No quise asustarla. Pero no golpeó a la puerta. No, justamente. Estaba sin llave. Eso no se hace. Cualquiera podría entrar al cuarto de una muchacha soltera. ¿La señora Amelia? ¿Se enteró? ¿De qué?
No, de nada. ¿Entró alguien aquí? No, la señora Matilde, nada más. La señora Amelia dice que si usted sigue con esas mañas, no durará mucho en esta casa. No son mañas. Me dio mareos. Mareos. Una chica soltera. Señorita Queta, yo soy señorita. Cuidadito con el tono que usa, ¿eh? Y usted no me ofenda. ¿Llegó esta carta? De la casa. ¿Qué? Por favor, señorita Queta, ¿me entrega esa carta? No me humille. Tome. Y cierre la puerta con llave, si no quiere que la señora Amelia se entere de quién entra aquí. Querida hija de mi corazón, María, te extraño tanto, pero... Tu padre fue siempre tan independiente. No sé por qué me dieron ganas de acompañarlo. Qué pronto que se te fueron las ganas, mamá. No, no se me fueron las ganas, como vos decís. Lo que pasa es que en reuniones de negocios, bueno, a mujeres molestamos. Muy inteligente de tu parte. ¿Qué te pasa? A mí nada, mamá. ¿Discutiste con Oscar? Para nada. ¿Para que Oscar levante el tono? ¿Es tan raro? Lo que pasa es que Oscar se apasiona mucho cuando defiende los intereses de papá. Creo que hasta más que yo, mamá. Tan eficaz, tan ubicado, tan buena persona. Debe ser así, para que vos lo digas. Ay, vaya concepto que tenés de tu madre, ¿no? Fíjate que a veces hay que tener mano dura para que las cosas anden bien. No creas que es tan fácil llevar adelante una casa, ¿eh? Señora Amelia. Sí. Lo que la señorita María tiene son mareos. ¿Mareo? ¿No está embarazada? Mamá, por favor. Está mareada, no embarazada. Pero viene de un pueblo. No sabemos el pasado que trae. Tiene razón la señora Amelia. Yo no sé por qué usted la defiende tanto, señor Juan Carlos. Ella puede estar esperando un hijo. Para tranquilidad de las dos, ¿por qué no esperan a que le crezca la panza? ¡Grosero! ¿Usted se dio cuenta de una cosa, señora Amelia? ¿De qué, Queta? Que la señorita María le cayó muy bien al señor Jorge. ¿Sí? Y al señor Juan Carlos también. Queta, son hombres. Pero ya te he dicho en más de una oportunidad que no son hombres de fijarse en una sirvienta. ¿Usted por qué no conoce a estas mosquitas muertas, señora? Son muy astutas. Son capaces de entrar embarazadas a una casa y hacerle creer al señor de la casa que el hijo es de él. Quieta, quieta, por Dios. Juan Carlos tiene razón. ¿Hoy estuviste viendo novelas? Señora, a veces la vida real supera las novelas. Usted ríase. En eso estoy de acuerdo. Claro, Inocencia, la que da el mal paso es porque quiere. No, en lo que estoy de acuerdo es en que ustedes, los hombres, tienen tanta astucia, tanta artimaña para enamorar a una muchacha y después dejarla a la pobre, o echarla por el mal camino. Ustedes tienen la culpa. Claro. ¿Yo? ¿Qué hice ahora? ¿Qué dije? Dijiste que la María podía haber tomado el mal camino. No, no dije eso. Yo dije, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Sí. Trabajando como la madre, como una burra.
anda con ganas de irse para allá. Aquiles Vargas se ha hecho correr por el pueblo. Qué cara, ¿eh? ¿Qué te pasa? Hoy no tengo ganas de trabajar. Bueno, pero por lo menos podría saludar, ¿no? ¿Cuál es el problema? No lo sé. A lo mejor prefiero no saberlo. Vamos, no te hagas el enigmático, ¿no? No te entiendo. ¿Cómo me vas a entender vos a mí si yo no me entiendo a mí mismo? Ah. Hombre en conflicto. Eso es malo. Tengo algo metido en la cabeza. ¿Qué cosa? Una persona. ¿Nombre? Señora Amelia. Sí. ¿Mm? Está la señorita Ivana. ¿Qué pasa? Adelante, Ivana, por favor. ¿Cómo está, Amelia? Bien, querida. Siéntate. Perdone que la moleste, pero es que no he podido dormir en toda la noche. ¿Qué te pasa? Es por Juan Carlos. ¿Volviste a verlo? ¿Te llamó? ¿Te dijo algo que te molestó? No, no, todo lo contrario. Desde ayer que no me llama. No sé, pensé que me daría para aclarar esta situación, para explicarme su frialdad para conmigo. Es que es muy orgulloso. Y a lo mejor está ofendido por lo que dijiste. ¿Qué si me iban aquí entre nosotras? ¿De dónde sacaste eso de la mucama? No, fue algo que inventé. No sé, se me ocurrió decírselo para sacarle la mentira, ¿verdad? Mal hecho, querida, mal hecho. Es evidente que está ofendido. Amelia, ¿qué puedo hacer? Bueno, deberías hablar con él, sincerarte y pedirle disculpas. Si quieres, puedo hacerlo yo. ¿Te lo haría? Ay, no sabes cuánto se lo agradezco. Lo quiero tanto. Lo sé, querida. Y por eso es que voy a hablar. Quédate tranquila, ¿eh? Todo se va a arreglar. Gracias. Bueno, aquí está el contrato pendiente. Gracias. ¿Por qué entraste? Decime la verdad. ¿Por qué entraste al cuarto de María? María, niña, María enamorada, te condenaron a vivir tan de repente que cada día es una prueba diferente. María en sí.